Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 24 de diciembre de 1893, es la toma de posesión provisional de Policarpo Bonilla. Fue un abogado y político hondureño que en 1893 fungía en el cargo de secretario de Estado en el despacho de la gobernación, saliendo más tarde fuera de Honduras un 24 de diciembre del mismo año, apoyado por el gobierno liberal de Nicaragua, presidido entonces por José Santos Zelaya. Policarpo Bonilla se proclama presidente de Honduras en la costa de los Amates, Nacaome, en rebelión contra el gobierno del general Domingo Vázquez, lo que provocó un conflicto bélico entre ambos países. Pero las tropas aliadas a Bonilla no llegaron a Tegucigalpa sino hasta el 22 de febrero de 1894. Triunfantes hicieron uso de la capital, la denominada Revolución Liberal de 1894, acaudillada por Bonilla, instalando este su gobierno en la capital y administrando el país hasta enero de 1895. Este fue un momento de Honduras en la historia.